emocionante. Nuevamente cientos de miles de personas se tomaron las calles de la capital. En sus manos la mayoría portando las banderas de la patria y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, caminaron kilómetros tras kilómetros. Somos mayoría y por eso estamos exigiendo que haya justicia y que se paren de tanta violencia que ellos están cometiendo en las calles. Fuerte al somocismo, a las actitudes somocistas. Estamos ahorita celebrando Septiembre Victorioso, apoyando a nuestro comandante Daniel y seguimos de frente con el frente. Juntos se alimenta la ilusión, juntos avanzando. En esta ocasión, a la caminata por la vida, la justicia y la paz, muerte al somocismo, se le sumaron los artistas de diferentes expresiones culturales. Artistas por la paz, Nicaragua libre, que lo sepa el mundo entero, Nicaragua es libre, Nicaragua está libre, no vivimos bajo opresión, vivimos en democracia, libertad. Los artistas nicaragüenses estamos con el Frente Sandinista. Porque es el único gobierno que nos ha dado paz y nos ha restituido nuestros derechos como artistas. Se siente por siempre, Daniel, mi presidente. 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 El pueblo humilde y sencillo de Nicaragua, a pesar de tener un gran corazón lleno de amor, ha repudiado enérgicamente como un minúsculo grupo de peleles traidores asesinos de la ultraderecha golpista. En su intento desestabilizador, fueron capaces de vender la patria al imperio yanqui. Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor. Nosotros sí caminamos pacíficamente. Llueva, truene, relampaguee, caminamos siempre por la paz. Y un detalle muy importante que tienen que saberlo todo el mundo, y yo creo que lo sabe todo el mundo, no destruimos absolutamente nada, ni la hoja de un árbol, en lo más mínimo. Eso nos gusta por convicción, porque nos encanta, porque disfrutamos la caminata, por eso caminamos. Las barbaridades cometidas tienen que ser sancionadas y aquí tienen que ser condenadas. Es decir, es cierto, somos nicaragüenses, pero lo malo hay que criticarlo y hay que hacerlo como se debe. ¡Fascistas, ladrones, agárrense los pantalones, que ahí viene la clase obrera con todos sus batallones! Esta es la demostración que el pueblo de Managua le da el apoyo al comandante Daniel y la compañera Rosario. Aquí Daniel se quedó y se quedará para siempre. Pudieron ni podrán apagar el mar de hombres y mujeres sandinistas, niños y adultos de todas las edades, quienes a un solo paso caminaron desde la rotonda Jean Paul Jenny hasta la avenida de Bolívar a Chávez, en donde se encontraron con su presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Allí recibieron un abrazo revolucionario. Yaret Trascenteno, Multinoticias.